El 7 de diciembre de 1492, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se encontraban en Barcelona para celebrar la conquista del Reino de Granada de ese mismo año. El rey había estado presidiendo una audiencia de justicia en el Palacio Real, donde se celebraban los juicios. La situación en Cataluña, a pesar del ambiente festivo por la toma de Granada, era tensa por el descontento catalán. Consideraban que el monarca era demasiado centralista. Al salir, el rey se disponía a subir a su caballo cuando un hombre le atacó y le hirió entre el cuello y la cabeza con una espada corta. El monarca salvó la vida por el toisón de oro que llevaba al cuello. El agresor fue detenido por la Guardia Real y tras el juicio fue ejecutado. Si el asesino hubiera logrado su objetivo, las consecuencias habrían sido enormes. Habría impedido la unión de las coronas de Aragón y Castilla, diciendo adiós así al imperio que dominó Europa y América durante siglos posteriormente. Habría desembocado en mayor tensión en la región catalana con un más que posible conflicto armado. Habría alterado también el equilibrio de poder en Europa que habría sido aprovechado por los franceses o por los otomanos. Los pequeños detalles definen la historia.